Hi, I'm Dalbert Quince. One way to help manage type 2 diabetes is to regularly exercise. My exercise program can help get you into a routine that works for you. Keep in mind, managing blood sugar also takes the right diet. Hi, I'm celebrity chef Franklin Becker. Ever since I was diagnosed with type 2 diabetes, I've adapted my cooking style without sacrificing flavor. If you want to learn more tips about diet and exercise, visit mytype2transformation.com. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Dixo Bailey presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a una nueva edición del Globo. Preparen las valijas porque hoy vamos a ir lejos. Vamos a ir al extremo de Oriente y vamos a hablar de China. Vamos a hablar del bloqueo que realizó en torno a Taiwán y que mucha gente está quizás asustada o alarmada o angustiada. Porque claro, en este mundo los conflictos se están desatando uno detrás del otro y quizás piense que estamos en los inicios de la Tercera Guerra Mundial. Pero como la tranquilidad viene del conocimiento, vamos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo realmente y si se quiere calmar un poco esa ansiedad que generan estas noticias. Empecemos por lo concreto. El bloqueo a Taiwán es una maniobra que se hizo ya 4 veces. Hace 4 años que lo vienen haciendo. ¿Qué es lo que hacen? Durante un día, y avisan con tiempo, posicionan a sus buques alrededor de Taiwán. Y durante ese día dicen, vamos a hacer maniobras navales, no se acerquen, porque vamos a estar disparando misiles y cañones. Con lo cual se hace un bloqueo efectivo, pero no tiene mayor efecto, porque termina el día y hasta los taiwaneses saben que es todo un enorme simulacro. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a China? Le sirve, por supuesto, para mostrar que sigue reclamando a Taiwán. No sé si mucha gente lo sabe, pero en el año 47 China se dividió en dos. Había una lucha entre los comunistas de Mao y los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Por supuesto, los nacionalistas fueron derrotados, se refugiaron en la isla de Formosa. La isla de Formosa es lo que hoy es Taiwán. Y desde entonces declararon que eran la verdadera China. Por supuesto, la gran China reconoce a Taiwán como una zona rebelde, como una provincia rebelde, pero no como un país. Y la mayor parte de los países también. Solamente 6 naciones reconocen a Taiwán como un país independiente. Antes eran muchos más, pero desde que Estados Unidos hizo un pacto en la época de Nixon con China para acercarse, para unir sus economías, de a poco China logró que Taiwán dejara de ser reconocida como tal, como un país. Y ese es el contexto del bloqueo. Pero hay una segunda capa que es importante entender. Si uno va al mapa, va a darse cuenta que China tiene un cerco alrededor. Hacia el oeste está su gran adversario regional, la India, que controla el paso hacia el Índico. Hacia el norte está Rusia, que ahora tiene buenas relaciones, pero que en el año 69, la gente no sabe, pero tuvo una guerra fronteriza con China. Sí, durante casi 20 días estuvieron en estado de guerra por problemas en la delimitación de la frontera, pero también porque China y Rusia querían liderar el comunismo mundial y no se ponían de acuerdo, entonces encontraron una guerra como motivo para dirimir las disputas. Y esto hizo que durante mucho tiempo China tuviera una enorme cantidad de divisiones en la frontera de Rusia. Ahora son aliados, entonces Rusia puede sacar las divisiones que también colocó en la frontera con China y enviarlas a Ucrania. Pero bastaría con que China se levante un día, que Xi Jinping se levante enojado porque el gatito ya no saluda, esos gatitos que mueven el bracito, y coloque sus divisiones, y Rusia debería necesariamente volver muchas tropas de Ucrania.
Así de importante es China, pero también tiene un cerco en el norte. Y hacia el este están Corea del Sur, está Japón. Y está, por supuesto, Estados Unidos, que puso bases en estos países. No sé si ustedes saben que las bases más poderosas de Estados Unidos están en el Pacífico. Acaba de ampliar a 4 bases más en Filipinas. En Okinawa tiene bases inmensas. Tiene 16 bases en Japón. Todo esto para detener a China, no a Rusia. Y además hacia el sur, si uno se fija, hay una serie de impedimentos. China quiere dominar el mar que está al sur, lo reclama como propio. Hay algo que se llama la política de las 9 líneas que trazó para decir todo lo que está en el mar al sur de la China es mío. De hecho, es motivo frecuente de peleas con Vietnam, con Filipinas, con Bahrein, con Malasia. Porque el reclamo de China se sobrepone sobre las soberanías de otros países. Y te digo que sobrepone porque en el año 2017 esto se sometió a un diferendo en La Haya y fallaron a favor de los otros países y le dijeron a China: usted no tiene nada que hacer acá, no es su país, no es su mar. Y aún así China sigue reclamándolo, pero hay un inconveniente y por eso les invito a ver el mapa. Para llegar a esa zona, en el medio, tiene un pequeño inconveniente llamada Isla de Formosa, es Taiwán. En tanto no recupere el control sobre Taiwán, no puede reclamar un control efectivo sobre todo el mar de la China. Y esto es un inconveniente para un país que quiere ser potencia global. Porque para ser potencia global, primero tenés que ser potencia regional. Y si estás cercado por países, por bases militares adversarias, más difícil se hace. Y porque además hay otras alianzas. Por ejemplo, hay una alianza formada por India, Australia y Nueva Zelanda, en la que participan también Estados Unidos. Hay 2 alianzas. La más importante es el AUKUS. Hacia el sur, el AUKUS choca en los intereses de China con Australia, la otra potencia y el otro gran aliado de Occidente. Recapitulemos. De un lado está India, al norte está Rusia, del otro lado están los aliados de Occidente apoyados por Occidente, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda. Y también hay bases francesas y de Gran Bretaña. Es decir, China está rodeada. Y si entendés que China está rodeada, vas a comprender por qué las maniobras del otro día. Y ahora vamos al segundo, porque no me olvidé que te dije que había 3 motivos. El segundo motivo es que China decidió ser la principal potencia mundial en los mares. ¿Y cuál es el objetivo final? Desafiar a los Estados Unidos. Hoy tiene la flota más numerosa del mundo, 400 buques militares. Supera inclusive a Estados Unidos. Pero claro, a diferencia de Estados Unidos, hace años que no entra en una guerra. De hecho, la última guerra la tuvo con Vietnam en la década del 70. No tiene experiencia de combate. Y entonces tiene que salir con sus buques a demostrar su poderío y a ganar experiencia. ¿Y esa experiencia cómo se gana? Haciendo un bloqueo de un día, midiendo la reacción del enemigo, las frecuencias de radar, cómo se comunica, cómo otros países se comunican. Por ejemplo, desde las bases de Estados Unidos se comunicaron con las de Taiwán. Y van aprendiendo, de a poco van aprendiendo. Y el tercer motivo te diría que es monetario. Por el mar de la China circula el 40% de la riqueza del mundo. Y acá es donde de nuevo, como en otras ocasiones, te toca a vos. Ese 40% de la riqueza del mundo atraviesa ese mar que está al sur de la China. Sale de la China, pero también de Japón, de Corea, de Tailandia, de Singapur. Y atraviesa pasos muy importantes como el de Malaca o el de Sumatra. Si vos dominás ese mar, dominás los pasos. Si dominás los pasos, dominás el 40% de la riqueza del mundo. Y entonces, si a eso le sumamos que en el mar de la China, en unos atolones, en las islas Spratly, quizás nunca las oíste nombrar, pero son sumamente importantes, debajo hay una riqueza enorme en gas y petróleo. Recursos pesqueros inmensos. Entonces tenés un 40% de la riqueza del mundo y un potencial de explotación de materias primas también igual de grandes. En las Islas Spratly, te cuento para que entiendas qué tan importante es para China. ¿Sabes lo que hicieron los chinos? Como no tenían suficientes portaaviones, los construyeron con arena, así como escuchás. En esos atolones, en la zona en disputa,
Desembarcaron los ingenieros chinos y comenzaron a crear a partir de unos pequeños arrecifes islas artificiales, que fueron creciendo y se convirtieron en bases navales. Tan grandes son que inclusive hay algunas que tienen pistas para aviones, pistas aéreas, bases aéreas, de 3 kilómetros y medio de largo, con misiles antibuque, misiles antiaéreos. Hay barracas que pueden albergar miles de soldados. Es decir, lo que viste estos días de China es solamente un pequeño gesto dentro de una enorme gesticulación, mucho más importante. Y ahora que entendés de qué la va China, es más fácil entender por qué hizo lo que aparentemente era un movimiento. Pero es imposible cerrar esta explicación sin cumplir con lo que te prometí, que era bajar tu nivel de ansiedad. A pesar de todo lo que te estoy contando, China no necesita una guerra. China no quiere una guerra, no está preparada. Porque, como te dije, está creciendo su ejército, su marina, su fuerza aérea, pero todavía no está preparada. Ellos creen que recién en el 2030 van a tener la fuerza como para enfrentar a Estados Unidos y a sus aliados. Falta mucho tiempo. Y mientras tanto, apelan a la diplomacia. Hacen movimientos militares, pero básicamente apelan a la diplomacia y a la negociación. Y te voy a dar dos datos para que lo entiendas. Hoy China es un país que puede abrir y cerrar guerras como quiera. Como siempre, los ejemplos hablan por sí mismos. Por ejemplo, hoy China podría terminar la guerra de Ucrania, terminar con la invasión rusa, en 10 minutos. El 40% de los ingresos de Rusia dependen de China. Si Xi Jinping lo decidiera, lo llamaría a Putin y le diría: no te voy a comprar más petróleo, no te voy a comprar más gas, no te voy a comprar más aluminio. Y simplemente la economía rusa se desvanecería. Porque sumado a las sanciones, un retiro de China le dejaría a India, que no tiene ni las maquinarias ni nada, nada de lo que necesita Rusia. No tiene el 60% del mercado de celulares que le provee China. No tiene la maquinaria industrial. Hoy China le provee el 60% de los automóviles que se fabrican y que se importan en Rusia. Sencillamente paralizaría a Rusia. Y en Medio Oriente, todos sabemos que Irán está atacando a Israel. El 80% del petróleo que vende Irán, otro país sancionado, al único que le vende es a China. China podría llamar al ayatolá Xi Jinping, pedir: comuníquenme con el ayatolá y decirle: ya no agredan más Israel, se termina la guerra. Porque si no, Irán quiebra. Y un país quebrado no puede conducir una guerra. De esta manera, China se colocó en una posición en la que puede terminar los conflictos sin mover un solo soldado. Eso es China. ¿Y para qué una guerra si puede resolverlo sin gastar una sola bala? Con un llamado, con un barco cargado de mercancías. Si lo único que quiere es ser la primera potencia mundial controlando el comercio. Por supuesto, un ejército va a ayudar en mucho, pero China es eso, es un gran comerciante. Así que bajemos el nivel de ansiedad, porque desde el Globo lo que intentamos es que conozcas, y como ya hemos dicho muchas veces, el miedo es un hijo del desconocimiento, y tiene miedo quien no conoce. Podemos descansar, por lo menos en este aspecto. El mundo está muy revolucionado como para además sumarle conflictos que no son tales o que por lo menos no van a derivar en una guerra en lo inmediato. Esto es El Globo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me encontrás en X en @NachoMDO. Y vamos a aterrizar para volver otro día en otro viaje para conocer el mundo. Muchas gracias. Una producción de Dixo. Doors take us to summers away or winter adventures and afternoon getaways. Your dedicated Fidelity advisor can help you open those doors by working with you on a comprehensive plan to help you reach your wealth's full potential. Because doors were meant to be opened. Visit fidelity.com/wealth. Investment minimum supply. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC.
¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles.